Acosti mami Juana. Vamos a cocinar una comida para los filipinos. Se llama achara. 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 Hola, buenas tardes. Pawis ako. Darating ko lang. Inahabol ko kasi sila. Inahabol ko yung oras. Inahabol yung oras. Doon kasi ako sa sentro ng trabaho, kaya nag-aapura ako na mali. Kaya, ayan, nakahabol ako. Alas 12, sakto. Nandito pa sila, Mami Kuana. Kamusta naman si Corazon ng Marimar? Corazon, di ba? Corazon. Corazon! Magandang hapon, mga kabayan, mga OFW, mga amigo ko. Ayan, kasama ko si Mami Kuana at si Ate Rosa. Today, ayan. Turuan ko silang gumawa ng papaya. Turuan ko silang gumawa ng achara. Ayan. Dito kasi maraming papaya. Kung saan lang nakukuha yung papaya, kaya gusto kong matuto sila paano iluto yung achara. And then, di naman sila pihikan sa pagkain. At alam ko na ang pagkain ito ay magugustuhan nila dahil mahilig sila sa mga ihaw-ihaw. Ayan. Terno ng achara. Saludar todo Filipinos. Buenas tardes todo Filipinos. Ahora hoy estamos aquí cocinando achara. Achara. Pinoy achara. Pinoy achara. Esto en español es papaya. Espera. Muy guapa hoy, ¿ha? Gracias. ¿Qué es esto? Pañuelo. Pañuelo. Tulalan niyo ba si Corazon ng Marimar? Ito sabi Marimar? Si. Corazon. Marimar es... Marimar. Au! Ni mami ko na. Serye, no? Si, Marimar. Ito sabi Marimar? Ah, si, Corazon. Si. Alam pala nila yung Marimar. Pagbukas ko ng pintuan kanina, kita ko agad si Ate Rosa. Tawa ko. Alam ko si Corazon. Pero Corazon, no, muy guapo, ha? Mm-hmm. Corazon. Vamos a bailar. Ayan. Entonces, tenemos ajo, bawang, zanahoria, sile, picante, se llama pimiento y zanahoria. Zanahoria, carrots. Pero mas una mamá. Carrot? No, cebolla. 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 And después meron tayong pasas. Ito nagpapasarap diyan. Si. Pasas. Mhm. Ayan. Habang kami ay magluluto ng o gagawa ng achara, kainin ko sila ng chicharon. Tu sabes chicharon? Eso es raza de... ¿no? Sí. Cebolla. Ahora vamos... Vamos a preparar achara. Ayan, gumawa ko ng suka. Suka na may side. Esto está bien chicharon. Vinagre. Vinagre. Picante y ajo. Vamos a comer chicharrón. Comprobar. Así, ¿no? Son raza de cerdo. ¿No? ¿Raza? Raza de cerdo. Nag-iipon lang ako ng balat ng ano eh, baboy. Kasi mag, ano ako, magtuturuan ko silang gumawa ng chicharrón. Kasi dito wala namang natitinda na bibiling balat ng baboy. So ginagawa ko kapag bumibili ako ng frozen na baboy, yung mga balat nung tinatanggal ko. And nakakita kasi ko ng chicharon na tinda. Ayan, galing Spain pa yata ito. Ayan, galing Spain. Eh, ibig sabihin, binibenta nila dito, kinakain ng mga lokal, kaya for sure magugustuhan nila to.
Lalo na yung pag yung ginagawa kong chicharon, yung paluti. Ayan. Ayan, balatan lang namin yung... Tulungan ko na sila. Mama, kung mo ito sa Besto, eh, Corazon. Corazon. Serie. Mm-hmm. Sí, Marimar. Marimar, no? Marimar. ¿Por qué tú sabes? Se ve, ¿eh? Se ve. Se van a enseñar, Marimar. Marimar. Pero mucho, ¿eh? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Sí, Marimar. Ya no enseñan Marimar. Marimar, ¿no? Marimar es de Libre, Vila Torre. Pero tú sabes, ¿no? Sí. ¿Qué... ¿Qué persona? Marimar. La serie. Marimar. ¿Qué? Marimar. Corazón. Corazón. Hasta tiene. ¿Qué? Pero se llama. Pero. Pollo. 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 Galina. Galina, ¿no? Una galina, sí, tiene una galina. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Galina. Ay, yo olvido. Macha, ¿no? Macha. Macha. O sea, tandaan tu pa, si macha y para la. Estaba bajo, si macho. Tiene también perro. Pero, sí. Negro. ¿Cómo se llama? Yo ya no sé su nombre. ¿Yo sabe? ¿Cómo se llama? Pulgoso. Pulgoso. Tiene perro y galina. Y galina. Natatandaan ko yung marimar na yan, eh. Di ba sa Pilipinas pinapalabas? Ayan, o. Oh. Y Maride. Sí, ¿qué nombre es tu hombre de marimar? Sergio. Sergio. Oh, Sergio. Sí, alam niya, Ate Rosa. Dapat pila pinagames ko, eh, no? Alam nila. Sergio. Sergio. Sergio, si quieres. Ajá. ¿Cómo es esto, bruja? La bruja de... Bruja de... Bruja. Ay, la bruja dentro. Sí, esto... ¿Quiere marido de...? Ajá, quiere marido de... ¿Marido serio? Quiere, suele conquistar a Sergio. ¿Cómo se llama? ¿Cruz? No. No. Yo he olvidado su nombre hace mucho. ¿Ano pangalan ng...? Yung salbahe doon, yung bruja, no? Gina? Si, Gina? No, mucho si, tiempo. Mucho tiempo, pero sí, otra persona, tú sabes, yo sabe. Angélica. Angélica. Ayan, Angélica. Si, Angélica. Angélica. Sí, Angélica. 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 Soy bruja. Ibig sabihin pala, yung palang maribar na palabas ay baka murió, maraming bansa na tinalabas yun. Kasi alam nila mami ko ano, eh. Ken mas? Sus viejos se llamaba... ¿Qué? Ese viejo, ¿cómo se llama, mamá? Tenía dos viejos. Sí, papá y mamá. Papá y mamá. Abuelo y abuela. Ah, ya, yung nanay tatay ni... Los abuelos, no sé si Aniceto, no sé. Papá de Sergio, ¿no? No, de la niña. De la niña. Ah, de Marimar. Tenía dos abuelos. Abuela, sí. Que esa es quemó. ¿Cómo esto? Abuela, abuela morir, ¿no? Sí, quemó la casa. Y quemó la casa de los abuelos de él. Natatanda nila. Ay, Angélica, ¿no? Pone fuego, ¿no? Angélica, sí. Angélica, ya. Yeah. Pone fuego. Oh, alam nilang historia. Posible todo el mundo, ¿no? Sí. Esto sí, serie, sí, ¿no? Sí, se ve todo. Bueno, ¿cómo? ¿Puede dejar hoy ahora? ¿Cómo va esto? Cantar, esto, Marimar. ¿Tú sabes? Solo Marimar. ¡Au! Ayan. Sino ba ang nag-uulam sa inyo ng si Charon? Ako gusto inuulam yung si Charon. Yun, abar. Sa amin sa Nueva Ecija, yung si Charon, yun yung inuulam namin, tawag doon palutek. Tapos may itlog na maalat, may mga nilagang talong, okra, yan. May sasaw-saw sa buro. Sarap. Tapos may inihaw na hito. Tu sabe esto pescado con río? Esto negro. Pescado. Muy sí, pescado negro. Negro. Así. Largo. Con así. Largo. Sí, tu sabe, ¿no? Barbo. ¿Cómo? Barbo. Barbo. Ah. No, se llama barbo. Esto así, así. ¿Cómo así? Como negro. En el río, como así. Río. Barbo. Anda, sí. Barbo, anda. Sí, barbo. Barbo. Tú comer.
Muy bien, no? Barbo. Esto bien con barbacoa. Mm-hmm. Mi país. Mm-hmm. Ay, barbo, en el pueblo, ¿no? en el pueblo Corisco. ¿Cuánto? ¿Qué? Las mujeres. ¿Hasta qué grande? Suele haber grande así. Ah, sí. Aunque aquí hay cune. ¿Dónde? De aquí yo no como aquí. No viene. Mira, aquí pequeño. Pequeño, grande. Sí. Ay, grande. Grande, sí. Ay. Pero antes yo ir la mercado 5, ay. Ay, sí. Pero pequeño. Uno hasta 3,000. Sí. Napakamahal ng hito kasi dito. Yung isang piraso ay nasa 300 pesos, ganun. Pero buhay pa siya. Meron 'yun. Pag bibili niyo 'yon na may tubig. Grande, pequeño. Nakalagay pa sa balde. Neyo. Pero está bien barbacoa. Sí, mm-hmm. Barbacoa sí. Dios. Hasta envuelto. Sí. Envuelto así. Mm-hmm. En el pueblo. Sí. Preparar bambú. Bambú cesta o corto. Bambú, cesta. Corta sí, después la de allá. A ver. También aterosa, así. So, ¿esa yan parte? No. Okay. No, así esto. Masarap makipagkwentuhan dito kila Mami Juan at saka kay Ate Rosa. Masarap makipag-bonding. Ayan, kung napanood nyo sa video namin nung nakaraan, diba? Nagpunta kami sa dagat. Ito siguro yung pinakamasayang outing na namin. Nakasama si Mami Juan at saka si Ate Rosa kasama yung pamilya niya. Nakita nyo naman, nagsasayawa, nag-games. Ang dami pang video kaso hindi ko na naisama kasi medyo mahaba na. Ayan. Yung mga teleseries sa Pilipinas, pinapalabas din dito sa bansa nila. Nagulat akong misa nung nagpunta ako sa BNN sa Bato, pinanonood nila yung Mara Clara. Yun, Mara Clara. Yung bagong version ng Mara Clara. Nagulat ako pinagtugtog yung Mara Clara sa TV nila. Tapos ang salita French. Ayan. Yung sabi, esto telenovela Mara Clara? Sí. Ué! Mara Clara con su marido, novio. ¿Tú sabes Mara Clara? Uh-huh. Esto filipino. Uh-huh. Pero francés, habla francés, ¿no? Uh-huh. Okay. ¿Por qué tú sabes? Habla francés, habla español. Sí. Mara Clara. Sí. Había, se veía aquí. Esto, hasta ¿Quién bruja? ¿Quién bruja? María Clara. Mara y Clara. Olvidar. Mucho tiempo, mucho. Hay placas. Placa de video, tú compras, tú poner. Ajá, María Clara, ¿no? Sí. Oh. Mahilig pala manood ito mga ito sa ano, mga telenovela. Eh. Yun yung Mara Clara, alam pala nila. Hindi kasi ako nagtatanong. Oh, nakakatuwa, di ba? Alam pala nila yung palabas na Mara Clara. So ayan, ginagadgad na ni Ate Rosa ang papaya. Tapos yan ang gadgarin yung carrots. Mm-hmm. So, ayan ang ating ingredients sa ating atsara. Sibuyas, bawang, carrots, pasas, bell pepper, and then yung ating papaya at carrots, at maglalagay din ako ng pinya. Masarap kasi pag may pinya. Ayan, kapon, corazon! Ayan. No. Vinagre blanco. Blanco. Si. So mas maganda yung apple cider ang gamitin nyo. Si. Pone. Cuánto. Si. Pone. Echamos. Más. Echamos el azúcar negro. Si. Ayan, haluin lang natin hanggang sa matunaw ang asukal. Echamos eso, ¿cómo se llama? Lagyan natin ng paminta.
Pimienta negra. Sí. Sí. Rua y le de mam rua son rua yum son rua yum. Ahora que son el pon. Son don el wedja. Lo ven que jeji magnifique son. Il est vraiment roi. Lo ven que jeji. Ponemos cebolla. Sí. Y ahora tiene cebollas. Cebolla. Zanahoria. Zanahoria. Ajo. Ang ating ajo. O ang ating garlic. Ito, no? Si, todos. And then yung ating raisin. Ayan. Todos. Lagay tayo ng pinya. Ahora pone papaya. Zanahoria molida. Then, lagyan natin yung ating papaya at zanahoria. Ayan. Carrots. Ayan, bango. Actually, mga kasama ko dito mahilig sa ano, sa ganito, sa achara. Gustong-gusto nila. Tapos, naalala ko nung nagbakasyon ako last 2 years ago, nag-uwi ako ng achara sa nagdala ako ng atsara sa Dubai kasi napakamahal doon ng papaya doon. So, ginawang ko ng atsara yung kapatid ko. Tapos, nakarating pa hanggang Pilipinas. Ayan. So, ayan, mga amigo, titikman na nila ang atsara. Atsarang napaka-asim. Manamis na miss. Pero ako, gusto ko yan eh. Lalo na dito, mamaya, hindi kami iwi-ahaw. Masarap yung iwi-ahaw nila dito. Atsara mo yun? Weh! Loco ata kan masanto siya. Muy bien. Para mí está bien, pero tiene mucho vinagre. Vinagre. Es como lo llaman. Esto mi país a comer con barbacoa cerdo así. Con esto. Con esto. Como pero esto está bien para gripe. Sí, para. So, ayan mga amigo, tapos na naman ang araw. At enjoy talagang kasama ang dalawang ginyana na to. Atsara! Enjoy kasama yung mga si Mami Juan at saka si Ate Rosa. Kaya sa mga susunod uli, gusto namin mag-outing uli. Lalo na yung mga apo ni Mami Juan at saka ni Ate Rosa. Anan na. Gusto nga nila. Kasi na, ayan, ubus eh, oh. Ayun, bro. So, ayan mga amigo. Maraming salamat sa panonood din ng video na to. Sa mga hindi pa nagsusubscribe sa aming YouTube channel, please subscribe na po kayo sa aming channel, Pinoy in Equatorial Guinea. Buhay ng mga Pilipino, OFW, sa bansa ng Africa, nakasama ang mga lokal. Ayan, at makita niyo po yung totoong nangyayari dito sa Africa. Na maraming natatakot na pumunta dito kasi daw ay baka daw maraming mga mamamatay tao, maraming mga nananakit o hindi ligtas. Pero dito naman po sa lugar namin na ang salita ay Spanish, nakakatuwa dahil diba, isipin nyo mayroong mga Afrikano nagsasalita ng Spanish. Solo aquí país habla español, no? Sí. Todo a francés y sí. Otro a inglés, ¿no? Ajá. Aquí también inglés. Aprender inglés, francés. Ayan. So, maraming salamat. Kita-kita ulit tayo bukas. Yo sé. Okay. Yo sé. No ahora. Tiempo antepasado. Solo español. Español, ¿no? Pero aquí, español aquí no difícil, ¿no?
Tu hablas tu español. Mira, pero ahí la España muy difícil para entender. Mm-hmm. También con Paraguay, colombiano, todos, mm-hmm. ¿no? Sí. Difícil para entender. Mm-hmm. Pero hay un sitio en mi país, tú sabes, habla español. Sí. Esto se llama Chabacano. Mm-hmm. Chabacano habla español. Un mm-hmm. sitio en mi país. Sí. Sí. Uy, tú sabes. Ayan, sinabi ko sa kanila na mayroong isang lugar sa atin sa Pilipinas na nagsasalita ng Spanish, yung mga Chabacano. Kaya ang dami rin mga nanonood ng mga Chabacano at sabi nila, naiintindihan nila yung salita nila dito. Ayan, hindi nga lang kasing galing ng mga talagang mga Espanyol, pero nagkakaintindihan naman. So ayan, kita-kita ulit tayo bukas mga amigo at maraming maraming salamat. Adios! Adios! Paalam! Paalam! Hasta mañana! Hasta mañana! Okir! Kabumeme! Beso! Bye-bye! Bye!